Hoy seguimos hablando, después del deporte, de cuestiones sustentables, porque está Cami en Viejo Mercado, en el puesto de feria de Huerta Sustentable, este programa público-privado entre la empresa Bio4 y el gobierno de Río Cuarto. Cami, adelante, contanos qué hay ahí de rico, de verde y de sustentable. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, como vos decías recién, estamos acá en el Viejo Mercado y acá, bueno, en la Huerta Agro, bueno, Huerta Sustentable, junto con Augusto Ramírez, técnico de la huerta. Bueno, contanos, Augusto, cómo está, bueno, este ya es el cuarto año en el que están en este nuevo, en esta feria. Sí. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo está en marcha? Sí, ya va para el cuarto año, cumplimos hace tres años en octubre. Sí. Bueno, el proyecto trata de un convenio entre el municipio, particularmente la parte de desarrollo social, la subsecretaría de desarrollo social, y la empresa Bio4, en donde ellos brindan la tierra e insumos, y a nosotros, a los técnicos, para darle asesoramiento a los huerteros, y cada uno de los huerteros trabaja cierta cantidad de parcelas, dependiendo de ellos más que nada, y todo lo producido lo vendemos en ferias y bolsones. Y bueno, ¿cuántas familias son las que están trabajando? En este momento hay 7, incorporamos 2 ahora a un mes más o menos, y la idea es llegar a las 10 pronto, es decir, dentro del corto plazo. Bien. Y bueno, ese es, digamos, que es uno de los objetivos para, digamos, una de las metas. ¿Tienen otras metas para este nuevo año? Sí, es aceitar y continuar con la venta de bolsones, que habíamos arrancado el año pasado, tuvimos un inconveniente de la caída de granizo. Lo cual cortó un poco la producción, pero la idea es continuar con eso, bolsones todas las semanas, en realidad, con entrega a domicilio. Bien, y bueno, ¿qué nos pueden mostrar acá en su puesto? ¿Qué tienen para vender? Acá tenemos acá a un querido señor, ¿cómo se llama? Marcelo Romero. Marcelo Romero. A ver, ¿qué nos puede ofrecer? Quiero comprar verdura, ¿qué me recomienda? Y no, ahora se está saliendo mucho el jale, que es una verdura que lo hacemos en el puesto de Bio4, que nos prestó un campo, y tenemos el cale, que está el rizado, y este es el otro común, que lo están usando mucho los chefs ahora. Ah. Tiene mucho nutriente, hierro. ¿Y a qué precio está? 25 el atadito, cualquiera. ¿Cualquiera de los dos, 25? 25. Pero tenemos hojitas de apio, choclo. ¿Se vende mucho el choclo ahora, o qué es lo que más se está vendiendo? Y nosotros hace ya 4 años y tenemos los clientes que siempre ya tienen clientes fijos, los hacen los pedidos, y la gente que viene, el cal es una novedad para ellos. Claro. Y como ser, allá tenemos la lechuga. Sí. La acelga roja. La acelga esta, que es roja. Uh-huh. Es una novedad porque no se ve acá en Río Cuarto. ¿Y qué beneficios tiene la acelga roja? Y tiene un... A diferencia de la otra acelga, por ejemplo. No, es igual, nada más cambia el color. Ah, bien. Tendrá otro nutriente, pero es el mismo. ¿Y es el primer año o ya hace rato que lo están vendiendo? No, ya hace bastante. Bien. ¿Y vienen bien consumido, digamos, lo están vendiendo? Este es otro, que se llama radicho, que la gente tampoco lo conoce. Sí. Es nuevo. Bueno, tenemos zucchini, tenemos... Bueno, el brócoli. Sí. ¿A cuánto está el brócoli? Y los brócolis los tenemos 20 pesos, 30, según el tamaño. Bien barato, claro. Porque la verdad es que está bastante caro. Cami. Sí. Y bueno, acá está. Sí, Fer. No, le quería preguntarle a Marcelo, bueno, ¿cómo impactó esto en su familia, en su economía familiar, poder tener este trabajo todos los días allí en la huerta, y bueno, para poder después comercializar estos productos? Marcelo, bueno, acá te preguntan desde estudio, ¿cómo impactó este nuevo emprendimiento en tu familia, en tu ayuda económica? ¿Hace cuánto que estás acá en la huerta? Yo hace 3 años, sí. 3 años, y bueno, ¿cómo te está beneficiando personalmente? Bien, ¿entendés? Una, porque está bueno que la gente entienda que tenemos que cuidar el ambiente, y esto es bueno porque no tiene químico. Y bueno, le cuesta a la gente, porque la gente ve un repollo nuestro que es un tamaño no tan grande. Claro. Se cruza el frente a una verdulería y te compro un repollo grande así, que tiene más químico que nutrientes. Claro. Y bueno, ¿y has notado un gran crecimiento en estos 3 años de la huerta? Sí, porque cada vez tenemos
tenemos los ingenieros que nos traen verduras que las estamos plantando en nuestras huertas y gracias a Dios están haciendo y lo podemos vender al público. Y bueno, y con respecto a lo económico, ¿también notaste un crecimiento? Sí, seguro que sí. Estamos como todo el país, no es para así tirar un manteca techo, pero bueno, Es una ayuda. Es un trabajo, ¿entendés? Que tenemos y lo que por ahí los arruina es el tiempo, porque claro, estamos al aire libre y una piedra. Y más en esta época, claro, que es muchos tormentos. Y bueno, y la sequía, pero si no, siempre tenemos algo. No los quejamos. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos de todo tipo, también tenemos zanahorias, acá también tenemos... Cebolla, remolacha. Bien. Bueno, y los bolsones, por ejemplo, que ahora más adelante los van a empezar a vender, ¿qué incluye el bolsón? Llevo alrededor de 7-8 variedades, dependiendo la estación y el momento y lo que dispongamos. Pero generalmente lleva lechuga, zanahoria, pusar puerro, verdeos, acelga, más o menos eso, ajo, llevaron algunos. Bien. Y se puede llegar a cambiar también alguna especie en particular, porque si hay gente que no le gusta el rabanito, por ejemplo, claro, y hacemos cambios, tratamos de ser flexibles en eso. ¿Y tienen pensado incluir alguna otra verdura en este año? Por ahora no. ¿Aumentar alguna en cantidad o ofrecer más de una que de otra? Sí, sobre todo lo que son verduras raras que le llamamos, como decir, claro, el kale, pak choi, que ahora no tenemos disponibles, radicho, esas cuestiones, seguir al menos manteniéndolas. Es complejo por ahí conseguir semillas y eso, pero bueno, mantenerlo porque tiene buena salida y sobre todo demanda de los clientes, claro, particularmente. Perfecto, bueno, muchas gracias, Augusto, por recibirnos y bueno, también mostrarnos estas hermosas verduras que la verdad... Color verde, totalmente tanito, como vos decís. Bueno, acá nos quedamos, chicos, en el viejo mercado, también pasando un poco que hay diferentes puestos, pueden venir acá también a ver también las verduras desde la huerta sustentable y bueno, también las diferentes opciones que hay en la feria. Bueno, Cami, muchísimas gracias, la verdad que sí, colores podemos verlos y nos imaginamos los aromas también, sí, con verduras tan lindas ahí, sustentables, que salen fruto de nuestra tierra y del trabajo, de muchas familias que bueno, dedican tiempo, esfuerzo y aprenden muchísimo, porque como decía él, ¿no? El kale, esta hoja que parece como una acelga más dura, es un poco la vedette que han traído últimamente y que cultivan ellos mismos. Otra cosa, bueno, decirles que están ahora ahí en Viejo Mercado y que están ahí todos los viernes, ofreciendo estas verduras agroecológicas que traen desde el propio predio, que las cosechan bien tempranito a la mañana. Acá está el contacto. Listo, bueno, muchísimas gracias, Fer, seguimos con ustedes. Gracias a vos, Cami, que estaba ahí en Viejo Mercado con Augusto Ramírez, técnico de La Huerta, este programa público-privado entre Bio 4 y el gobierno de Río Cuarto.